Bueno, y ahora queremos también mostrarles, compartir con ustedes lo que es el patio de comida. Aquí Canal 6, Colina Televisión. Vamos a ver cómo nuestros amigos disfrutan del almuerzo. Hola, buenas tardes. Para Colina Televisión, Canal 6. Veo que ya han degustado lo que se está ofreciendo por acá. ¿Cómo estaba el almuerzo? Bastante bueno. Bien bueno el sector, la carpa, harta sombrita, así que ni un problema. ¿Cómo han vivido ustedes esta trilla? ¿Les gusta que se revíen estas tradiciones? No, sí, súper bueno que se revíen las tradiciones. Lamentablemente no alcanzamos a llegar a la trilla, pero bien buena. Pero más rato hay más trilla, así que no hay problema. Sí, no, a disfrutar nomás, porque bueno que haya esto para la comuna. Qué bueno, me parece bien. ¿Ustedes su nombre y de dónde nos visitan? No, soy de Colina, de la vidrería de ahí de Los Núñez. Sí. Ya, pues. Muchas gracias por compartir. Así compartimos con nuestro público. Vamos a ver acá un señor, mire, el plato está llenito, mire. Recién llegado este plato, lo vamos a mostrar aquí. Antes que lo abra, venga la camarita amiga para acá. Buen provecho y buenas tardes. Oiga, lo veo que está bien complicado, ¿o estás feliz? No, estoy feliz aquí, pues. Estamos muy bien. Parece que unos buenos mariscales para reponerse bien, un pulmay, ¿eh? Después de anoche, que nos fuimos tarde de aquí, ahora hay que reponerse con un buen pulmay, pues. Y viviendo con la familia aquí, este almuerzo dominical. ¿De dónde son ustedes? De acá, de Colina, claro. ¿Qué le parece la tradición que está reviviendo acá en Colina? Bonita, muy bonita. Ah, ojalá que siempre sea así. Y la organización, buena. Estas iniciativas hay que apoyarla y estar aquí presente y degustarla también. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrevistar a la dama acá. Mire cómo se sirve ahí. Buen provecho. Oye, yo me estoy intrometiendo en su almuerzo, pero quiero compartir la alegría que los veo a ustedes. ¿Cómo está el plato? Exquisito, muy rico. Y más rato van a estar en las trillas, en la domadura, participando, sí, en todo. No nos perdemos todos los juegos que hay aquí. ¿Cuál es su nombre? Luisa. Luisa, bueno, para Luisa y para nuestro amigo aquí que lo veo muy feliz, es lo que queremos compartir con ustedes. Vamos a ver otros están por ahí donde hay ricos platos que degustar. Y así estamos recorriendo a esta hora de almuerzo. Oye, nos da envidia ver acá a los amigos. Permiso, gusto saludarlo. Veo que está degustando un pastel de choclo. ¿Qué le parece esto que se vive aquí con las comidas tradicionales y las tradiciones? Sí, excelente que se produzca este tipo de evento y que uno pueda acceder a este tipo de comida, ya que hoy salí con mi hijo a almorzar y puedo disfrutar este rico pastel de choclo acá. El lugar ameno, buena música, buen ambiente, excelente todo. Y más rato a revivir ahí la trilla, las domaduras. Sí, queremos estar en la trilla, domadura y sacar un par de fotos, disfrutar un poco de las costumbres que hoy en día están perdidas y es poco acceso a poder participar de ellas, ya sea como público o como participante. Qué importante nos lo dice una persona joven, pero quiere que cada vez se recobre más nuestras tradiciones, es así, ¿verdad? Exactamente, entonces, porque son cosas que se han perdido con el tiempo, los niños no conocen y ellos hoy tienen la oportunidad de disfrutarlo acá y reconocer que en el campo es gran parte del progreso del país, que es el que hoy estamos por lo que se ha hecho en el campo, por la cultura que nos lleva a poder trascender en la historia del país. Bueno, le agradecemos y le deseamos un buen provecho, una buena ensalada chilena y un rico pastel. ¿Cómo está el pastel? Rico, te lo recomiendo todo. ¿Tuvo buena la invitación del papi? Sí. Bueno, felicitaciones. Así comparte la familia acá en Colina, en esta trilla 2015, Colina Santa Filomena y la ilustre municipalidad. Y así estamos recorriendo todos estos estanques que están presentes aquí en el patio de comida, en esta trilla 2015. Vamos a ver aquí cómo está el apetito de nuestros amigos. Por aquí vemos un amigo que está solo, solitario. No quiere que nadie lo moleste, pero nosotros lo vamos a molestar. Buenas tardes, señor. Buen provecho. Lo vemos que está solitario, veníamos comentando. A lo mejor no quiere que nadie le moleste ese buen plato de un pollo asado, lo veo que está ahí, con una ensalada chilena. Gusto saludarlo, su nombre y de dónde nos visita. Miguel. Salamanca. ¿De dónde? Salamanca. De Salamanca, mira, tenemos visita ilustre. ¿Qué le parece estas tradiciones que se están reviviendo acá en Colina? Bonita, por eso la vine a ver, porque para allá la máscara también se hace lo mismo. ¿Cómo se notició de que existía esta fiesta? ¿Cómo se notició, como decimos nosotros en el campo? ¿Cómo supo? Ah, está acá por ahora. 15 años que tengo en Colina. Perfecto. ¿Y cómo está el plato? ¿Cómo lo han atendido? Bueno, bueno. ¿Cómo ha visto la organización de esta fiesta? Sí, está bonita. Bueno, que tenga un buen provecho, siga degustando nomás y muchas gracias por compartir con nosotros. Así tenemos las opiniones del público que visita esta trilla 2015 acá en Santa Filomena, en Colina. Seguimos recorriendo para mostrarles este patio de comida que tiene tantas degustaciones. Por aquí vemos dos jóvenes valores aquí del deporte.
¿Cómo están los amigos? A ver, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, buenas tardes para Colina Televisión, Canal 6. ¿Cómo está este almuerzo? Lo más bien, muy bueno. Bueno, bueno. ¿Usted se degustó ahí? Parece un buen pedacito de carne con una buena ensalada. Bueno. ¿Y ese vinito tinto, cómo ha estado? Muy bueno también, pollo. ¿Para pasar un poquito el polvo de la trilla? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? No, muchas gracias. Estamos trabajando más rato. Oye, ¿cómo han vivido la trilla ustedes? Bueno, no sé yo ya. ¿Usted conoció la trilla en su juventud como trabajo? Ah, de 12 años conocí la trilla yo, pues. Corría en Lara todo el tiempo, pues. Con Félix Ramírez, que estaba ayer, y hoy día no hay nada, pues. ¿Cuál es su nombre? A mí, Pelado López, pero lo llamo Javier López. Javier López, bueno, muchas gracias, don Javier, por compartir con nosotros y que se impregne nuestro público de estos amigos. Oye, aquí me están sirviendo una copita de vino, ¿ah? Salud por ustedes, esa es la alegría. Salud por ustedes, muchas felicidades, que lo pasen muy bien. Ahí nomás, porque más ratito tenemos mucho que trabajar. Colina Televisión, y estas notas para usted. Muy bien, muchas gracias. Y qué bonito cuando la familia comparte un almuerzo como este de camaradería, un almuerzo aquí a todo campo, como es el patio de comidas de la Trilla 2015. Por aquí nos encontramos con caras conocidas. Y hay que mostrar a quienes son gestores de muchas cosas importantes en esta zona. Y me encuentro aquí con don Eduardo Lineros, un amigo, un gusto saludarlo, don Eduardo. Hoy día con la familia por acá. La familia, venimos a ver la trilla de Colina, muy importante para nuestro país. Una trilla tradicional que antiguamente la hacíamos los papás de uno, los tatas de uno, ¿cierto? Es muy lindo entregarle a esta Colina lo que es la trilla. Preparándose para el almuerzo, y don Eduardo Linero, lo vamos a contarlo también, ¿eh? Es el padre de dos jóvenes valores de la radiotelefonía y también de un conjunto muy importante que hay acá en Colina y que también tiene su actuar por acá. ¿Orgulloso, don Eduardo? ¿Qué quiere que le diga? Pues tengo hijos, no sé si artistas todavía, pero me siento orgulloso con estar en el escenario. Un hijo que colega soy en la cumbre, los dos, ahí está mi hijo mayor. Así que súper, súper bien. Que le diga el apellido, está bien puesto, llegamos en Colina. Bueno, muchas gracias por esos minutos. Así se vive en la familia lo que es esta trilla 2015. En Colina y en Santa Filomena.